Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Marcelo. ¿Cómo andan? Hola, Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches a quienes van llegando. Hola, Ivana. Hola, Mariela. ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido un buen día. Estamos acá encontrándonos una vez más a las 20 horas de Argentina en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Este viaje que muchísimas y muchísimos colegas de Argentina emprendieron hace poco y que los va a llevar por diferentes universos. En este momento estamos en lo que se dio en llamar el universo reinvención. Está por ahí la coordinadora general de la actualización académica, Verónica Weber. Un gran abrazo, Vero. Están saludando, están quienes nos cuentan que esta es la primera vez que participan en vivo, pero como siempre les digo, salgo en vivo todas las noches durante estas semanas, pero mucha gente está viendo esto cuando puede, en otros momentos, en algunos casos hacen una maratón de vivos sobre tecnología y educación y está bien porque esa el parte de la propuesta tiene que ver con esto, con generar una experiencia que nos encuentra a quienes podemos estar acá al mismo tiempo, a la misma hora, pero que queda disponible para que todas ustedes, quienes hacen la actualización y también quienes no, porque hay muchas y muchos colegas que están participando desde otros países, por ejemplo, la puedan ver en su momento, cuando quieren. También tal vez usar para conversar con otros colegas. Ojalá, ojalá. Estamos en este tercer tramo pensando en el replanteo de los marcos pedagógicos didácticos, en un proceso de revisión, de reconstrucción, de ideación. Ahí María Paula nos cuenta que hace maratones, justamente. Y en ese camino fui asumiendo que tomamos un marco a manera de hipótesis, que les cuento, es el marco con el que trabajé en el libro, es la segunda parte del libro Educación en Pandemia, que publiqué en PAI2 el año pasado. Bueno, estoy recuperando ese marco a manera de hipótesis y estoy revisando las dimensiones que planteé. Entonces, trabajamos primero con esta idea de pensar al mismo tiempo el mundo físico y el mundo virtual, luego con ese sentido de orientación que nos dan los horizontes de transformación. Ayer estuvimos considerando dos dimensiones, tendríamos que al mismo tiempo también podríamos decir que tienen que ver con la producción y la colaboración y todo lo que esto trae de movimiento a nuestras propuestas. Hoy un colega me comentaba, bueno, es difícil generar condiciones para montar estas propuestas en las instituciones. Y sí, es cierto, pero para eso estamos acá como fuerza colectiva, para eso nos formamos, para eso nos volvemos sujetos activos de una conversación que entiende que las condiciones también tienen que ser tensionadas cuando uno piensa las prácticas de la enseñanza en un sentido de transformación. Y hoy quiero tomar otra dimensión que tiene que ver justamente con esto que estamos haciendo, pero en sus múltiples sentidos, con la posibilidad de tener un encuentro que puede ser un encuentro como este, sincrónico a través de un servicio de red social, y en este caso estamos usando Instagram, pero podríamos usar varias otras.
Y también con la posibilidad de volver a pensar en el significado de nuestros encuentros cuando ocurren como experiencias en el plano de lo físico. Y concretamente podríamos pensar, ¿y por qué no lo haríamos en nuestras aulas, en la escuela, en el ámbito ya sea de la escuela primaria, la escuela secundaria, como es el caso de quienes participan aquí desde la actualización? Pero también en el ámbito de los institutos de formación docente, de las instituciones de nivel inicial, de las universidades, de los institutos técnicos. O sea, hay una idea que uno podría decir es bastante genérica, que tiene que ver, y sobre todo en este escenario de la pospandemia, con preguntarnos para qué nos encontramos, por qué nos encontramos, qué sucede en ese momento en el que simultáneamente estamos, por ejemplo, en el aula física, entramos al aula, ¿no? Con todo lo que significa para quienes elegimos la docencia como trabajo, ese entrar al aula cada día o cada tantos días, con toda la carga que conlleva en nuestra vida. Y yo creo que la pandemia, de nuevo, nos exige volver a preguntarnos qué significa ese encuentro, porque hay mucho de lo que hicimos, mucho de lo que vivimos, que nos permitió entender que las explicaciones que suelen ocupar tanto tiempo de esos encuentros vitales, que a veces incluso dejan de ser tan vitales justamente por el peso de la explicación, pueden ser entregadas de otras maneras. Por ejemplo, así como estoy haciendo yo en estos vivos diarios, donde si miran para atrás, este es el número 13, todos los días me estoy concentrando en alguna noción que es una noción conceptual y que es parte de una propuesta mucho más amplia, ¿no? Por eso ayer les decía, cuando me dicen que esta es la clase, o gracias por la clase, o qué interesante la clase, yo solo puedo pensar en esto. La clase es algo mucho más amplio en la definición que estoy tomando en el universo reinvención. Es esa propuesta que recorre la semana, donde hay materiales escritos, donde ustedes se encuentran, donde discuten, donde codiseñan, donde están en el aula virtual, donde entregan, donde además estamos en estos vivos, que tienen un énfasis en un núcleo conceptual. Hoy la idea de encuentro, por ejemplo, trabajar teóricamente. Eso quiere decir que podemos empezar a cambiar las reglas del juego, que podemos decir, bueno, si hay tantas maneras en las que nuestra propuesta puede ir por caminos distintos, donde aparece la producción, donde aparece la explicación, pero ocupando su lugar más justo, donde aparece el, por supuesto, la colaboración. ¿Por qué no pensar que el encuentro puede ser algo mucho más rico? Y sobre todo lo pienso cuando estamos en el aula física, ¿no? ¿Por qué no pensar que ese es un momento único en el que hoy nos encontramos para un debate que va a ser inolvidable, o para diseñar algo que no existía antes de que el encuentro empezara, o para tener un diálogo con una persona que nos va a inspirar y ayudar a pensar todo lo que sigue, a quien conectamos desde una videollamada, o para jugar, o para poner el cuerpo en un sentido que no podríamos hacer en la virtualidad, o para tender una red que tiene que ver con la posibilidad de mirarnos, de operar con materiales concretos, de, por ejemplo, intervenir una pared en la escuela. ¿Por qué no pensar que cada día que nos encontramos, eso puede tener un significado no solamente único, sino también transformador, un encuentro del que emerjamos distintos y distintas? Ahora bien, si lo pienso, permítanme por un segundo que lo piense en términos de un encuentro sincrónico,
que puede ocurrir, por ejemplo, a través de un sistema de videollamada en el que participa todo un curso o varios cursos. También podemos pensar, y me parece que ahí nos quedamos cortos en lo que hicimos durante la pandemia, no siempre, pero muchas veces, que eso puede ser mucho más que la explicación del docente. Porque una de las cosas que nos pasó es que nos preguntábamos por qué los chicos y las chicas apagan las cámaras. Bueno, no había demasiadas razones para tenerlas prendidas, ¿no? Porque no había un momento de construcción en general. Era una cosa muy direccionada desde el docente hablando, diciendo lo que dicen los textos una vez más. Y eso también se puede alterar. Entonces, lo que quiero plantear con fuerza es que aparece en el marco que estamos proponiendo como dimensión el encuentro, pero el encuentro como encuentro que tiene sentido en términos de experiencia que vale la pena vivir, en el que nosotras y nosotros queremos estar poniendo el cuerpo, participando con fuerza. No, permítanme usar esto, lo voy a decir probablemente de una manera demasiado coloquial, pero creo que vale la pena hacerlo hoy, muriéndonos de embole. Porque si a nosotros nos pasa eso, ¿por qué nuestros estudiantes estarían entusiasmados y comprometidos y activos y todas las cosas que decimos que nos gustaría que sucedan? Y en ese sentido, la dimensión de la producción que trabajamos ayer, la dimensión de la colaboración, vuelven a ser importantes en la escena del encuentro. Pero por supuesto que con otra sustancia. Porque si nosotros decimos van a colaborar toda la semana generando una producción en torno de un horizonte de transformación y eso va sucediendo en conversaciones que ustedes tienen asincrónicamente en la plataforma, seguramente va a ser distinto que ese momento en el que se encuentran al mismo tiempo y si están, por ejemplo, en el mismo pueblo, en el que se reúnen en un espacio de una escuela o en un bar para decir, che, ¿qué hacemos con esto? Me parece que esta dimensión del encuentro nos ayuda a pensar qué hacemos para que el encuentro tenga algo que no puede suceder en ninguna otra, en ningún otro tipo de experiencia, ni diferidamente, ni asincrónicamente, ni remotamente. ¿Para qué estamos en el aula todos juntos al mismo tiempo? Bueno, para hacer algo que no podemos hacer por ninguna de las otras vías. Y eso no está tan claro. Eso hay que construirlo. Eso hay que construirlo. Acá Marcelo dice, bueno, los estudiantes en ocasiones apagan las cámaras porque no tienen ancho de banda. Y es cierto, Marcelo, sí. Pero hay muchos casos donde tienen ancho de banda y también tienen las cámaras apagadas, porque no hay ninguna razón para tenerlas prendidas. Porque lo que sucede no me interpela, no me necesita, porque es una transmisión que sucede conmigo o sin que yo esté ahí. Y si ese es el caso, puede ser un video. No necesita ser un encuentro, no nos necesita al mismo tiempo, y mucho menos en el aula física. Entonces, esta acá cuentan que recibieron a los estudiantes con juegos y que fue hermoso lo que sucedió. Me imagino que está por ahí Cecilia Paladino, que va a estar muy contenta de leer esto. Claro, esto también nos permite recuperar cuestiones que tienen que ver con lo que planteábamos como fenómenos inmersivos, por ejemplo, esos que vienen de la construcción de relatos, del juego, que nos ayudan a poner el cuerpo en movimiento, a ponerlo de nuevo en relación con materiales súper concretos, con un uso distinto del espacio, con ese cuerpo nuestro en el espacio, moviéndose, interviniéndolo, transformándolo. Quiero contar una historia. Jackson dice que los docentes somos personas enigmáticas y yo comparto esa idea de Philip, esa idea maravillosa de Philip Jackson, que es que los docentes somos personas enigmáticas. Hace algunas semanas pasé por la puerta de una escuela varias veces.
durante diferentes días. Y me encontraba todos los días con un pizarrón que planteaba cosas tales como un cuadro sinóptico, podríamos decir, ni siquiera una tabla, donde se planteaba la diferencia entre ciencia y tecnología. Y yo me imagino que ese era un ejercicio súper esforzado para el docente que lo estaba haciendo o la docente que lo estaba haciendo, y que eso en algún sentido podía llevar a una situación en la que alguno de los estudiantes eventualmente participaba, tiraba una idea. Pero en esos mismos días había noticias increíblemente potentes respecto de los desarrollos de la ciencia y la tecnología, como todas estas imágenes del universo capturadas por un telescopio diferente a todo lo que habíamos visto en la historia. Y también situaciones muy pequeñas donde los desarrollos de la tecnología se podían ver, por ejemplo, en la puerta de la escuela. Y yo decía, ¿qué tiene que ver ese cuadro sinóptico con lo que nos atraviesa? Nada. Y para esto nos estamos encontrando, para esto están estos estudiantes y su docente en el aula, para hacer algo que podía ser no solamente dado de diferentes maneras, sino que ya está planteado en numerosas interpretaciones gráficas que están en las redes, que los estudiantes se encuentran en un minuto si tienen conexión y un dispositivo en la mano. Y la pregunta que me haría y la pregunta que invito a que nos hagamos acá es, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos hoy acá encontrándonos, ¿no? Cada vez que estemos en el aula física y cada vez que estemos en el aula virtual. Y no es una pregunta fácil. Yo tengo varias décadas de ejercicio de la docencia y es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil que me hago de nuevo cada vez que atravieso la puerta del aula. Pero sé que cada vez que la atravieso, quiero salir pensando que tuvo sentido estar ahí, pensando que lo que pasó no estaba escrito en un libro, pensando que más allá de lo que podríamos haber planificado, lo que sucedió nos sorprendió, nos emocionó, a veces nos enojó, nos hizo pensar, nos hace salir del aula con ganas de volver, con ganas de volver, ¿no? Pero no en el sentido de la motivación clásica, sino en un sentido profundamente político, en un sentido de creer que lo que sucede ahí es único, es original, es, de nuevo, conmovedor, como planteé en una de las dimensiones de la enseñanza poderosa, y que tiene sentido, porque en torno a ese sentido es que se construye la inclusión, no se construye la sofisticación tecnológica, sí, se construye la inclusión y se garantiza el derecho. Entonces, invito desde esta dimensión a que pensemos en eso, ¿no? En el sentido que tiene cada encuentro y en que podamos preguntarnos colectivamente. Esta no es una pregunta para hacerse en soledad, es una pregunta para hacerse colectivamente, es una pregunta política. ¿Qué sentido tiene el encuentro? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los comentarios que están haciendo, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por la retroalimentación. Espero que estén bien y mañana vamos a incluir alguna dimensión más para ir cerrando este ejercicio, de nuevo, hipotético, de análisis, de un marco posible para pensar en el rediseño de las prácticas de la enseñanza en un sentido inclusivo, en un sentido contemporáneo que estamos haciendo en este universo reinvención en el marco de la actualización en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Muchas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante. Y si nos tambalea la estantería,
Bueno, tiene sentido que estemos acá. Esa es una respuesta posible a este encuentro. Estamos acá para que nos tambalee la estantería. Y eso está bueno. Gracias. Abrazos gigantes.